Oxe chegouse a Tele 20 unha veciña do sur de Lugo defensora dos animais en representación de varios santuarios. Quixo facer as seguintes declaracións ocultando a súa imaxe para non frustrar a súa labor cara a futuros rescates. Traían nas súas mans a denuncia posto a gandeiro acusado recentemente de maltrato animal. Esta mañana hemos interpuesto unha denuncia en el juzgado de instrucción de chantada por lo penal. al señor tanto por denuncia por maltrato animal y denuncia contra el medio ambiente y los recursos naturales. El motivo es que se adopten unas medidas cautelares inaudita parte, que eso significa que que el señor no tenga poder de decisión como en estos momentos está teniendo ya que quere llevar a las vacas al matadero sin ningún motivo, porque non sirve ni para a producción de leche ni para consumo cárnico. entonces é matar a las vacas por matar. A denunciante explicou que había ata tres santuarios interesados en facerse cargo destas vacas. Tratase de refuxos para animais de granxa que foron explotados e seguen unha filosofía que promove o veganismo e o respeto aos animais. Entonces nosotros, desde os santuarios... Gaya eh, Santuario Hogar Provegan y winds of Hair... le hemos ofrecido una alternativa pa para que estas vacas tengan un bienestar y si la gente quiere mirar eh, tienen una página web y ya verán que viven fantásticamente. A representante de este santuario se explica que se pusieron en contacto con Gandeiro a través de terceros e rechitó su oferta. Le dimos la opción desde el momento que él decidiera, eh, nos hacíamos cargo tanto de alimentación como el posible transporte a dichos santuarios y él se negó. Entonces hemos decidido tomar parte eh, haciendo una denuncia tanto en el juzgado como en prensa para que se, la gente también se anime a que denuncien estos casos. Na denuncia, alúdese tamén a un delito contra o medio ambiente pola permanencia dos cadáveres no terreo e piden a súa incineración para evitar calquera tipo de contaminación ou mala xestión. En canto á xestión das vacas superviventes, continúa loitando para poder leválas aos distintos santuarios. Hemos intentado localizar as vacas porque neste momento ya non están en, ya no están en el terreno, e non ha dado opción a nada. Es posiblemente eh, que ya estén en mataderos, pero eh, espero que todavía no hayan eh, ejecutado a los animales. Y esperamos que el juzgado de instrucción de Chantada lleve a cabo, lleve a cabo o lo lleve adelante nuestra denuncia. Esta activista sigue de pretos casos de explotación y e maltrato animal, especialmente en Galicia, e adiantó unos que nos los días se un caso semejante en otra provincia. Insiste por eso en concienciar a la gente para que denuncie. Esto pasa hoy en Chantada, mañana puede pasar en lalín o puede pasar en Pontevedra. Entonces es algo que yo animo a la gente que, que cuando vean animales en precariedad, que denuncie, que denuncie porque es lo mejor para todos.